¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda Juan M. y sus teclas. En esta ocasión vengo con un video para ustedes. Yo sé que es un teclado muy viejo, la Yamaha PCR1000, como pueden observar aquí. Bueno, este teclado lo adquirí muy bien, de buen estado, pero como pueden ver ya tiene sus manchitas de mal uso. Pueden ver, muchas veces usan los teclados, tocan esto con los dedos sudado y el sudor se quedan aquí. ¿Y qué pasa? Empiezan a despintarse la pintura original de la fábrica. Y también, como pueden observarlo, aquí tiene ya un poco despintado. Son cosas, detalles del teclado por mal uso. Pero bueno, si usted tiene este teclado, cuídenlo, ya que es una buena herramienta. En esta ocasión les voy a enseñar de cómo se pone los cuatro sonidos a la mano izquierda, perdón, la mano derecha. Acuérdense que la mano izquierda ahí trabajamos con los ritmos. En cuanto ya queremos activar el botón de acompañamiento, se divide el teclado automáticamente. Entonces, como pueden escuchar, este teclado trae los sonidos de la PCR550, unos sonidos muy particular y también muy conocido y muy utilizado en diferentes iglesias, por diferentes músicos también. Por ejemplo, aquí tengo los sonidos originalmente. Y de la guitarra también. Ahora en esta ocasión voy a seleccionar un ritmo. Por ejemplo, me voy aquí en User, sea que ya tienes cargados los ritmos en la mano izquierda, donde está el botón, o en la memoria interna, o en el disquete. Aquí tengo el disquete por parte de aquí, de este lado. Entonces, ya tengo cargado el ritmo. Por ejemplo, un ritmo muy conocido de Julio Elías. Es uno de los sonidos ya hace tiempo que hemos estado trabajando. Incluso en este teclado es donde creé bastante ritmo, o los hice bastante ritmo desde a mediados de 2010. Bueno, para los que no conocen, no saben, es una larga historia donde se crearon esos ritmos. Pero hay mucha gente ahora hacen pirateos, pero bueno, estamos trabajando para ustedes. En esta ocasión ya seleccioné este ritmo, por ejemplo, acá, este ritmo. Tengo cuatro variaciones. El primero, más o menos como tocaba Grupo Transfiguración en ciertas toques diferente, y también de Julio Elías. También ustedes saben que tiene muchos diferentes toques. En esta ocasión, por ejemplo, elijo aquí el Main B, y si quiero trabajar con el sonido de soprano sax, y vamos a probar cuál es el volumen, es lo más importante. Escuchar el volumen del ritmo tiene más que el sonido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí en balance. Como pueden observar aquí, el volumen de este sonido está en 91. Si subo aquí en 100, ahora si me quedo en 100 y bajo un poquito el volumen del estilo del la flecha de abajo del número 2, 1 y 2. Entonces voy a poner un poco aquí más bajo del 90. Bueno, como les dije, es un video nomás para que ustedes puedan aprender de cómo programarlo, los cuatro sonidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar este botón donde dice Press. Y este botón que está aquí más a la derecha, no sé si pueden ver, vamos a alejarlo un poco de la cámara.
Bueno, ahí está. Este último botón que está aquí, que lo pueden observar cerca del logo de la Yamaha. Ahí. Entonces, cuando tengo activado ese botón, ese press, y lo mantengo presionado, este botón, lo dice Memory, y lo vamos a poner en Want to Setting. Entonces, automáticamente sale en la pantalla, si tu teclado está en español o en inglés, siempre va a salir un mensaje donde dice aquí si quiero guardar, y le voy en F. Y aquí abajo del save de la flecha dice save, guardar, me sale el nombre si lo quiero editar, y si no, doy la flecha de arriba del 8, donde dice ahí arriba OK. Y aquí me está pidiendo que se lo doy yes o no, lo cancelo, le doy en F, y listo, ya se guardó. Ahí está. Entonces cojo la guitarra, un ejemplo, vamos a probar el sonido de la guitarra. Entonces si quiero poner un poco más volumen del... Ahora sí, en este caso ya no voy a tocar el volumen del ritmo. Simplemente ya dejé 90 y 90. Solamente puedo jugar este 100 para arriba, por abajo. Voy a poner un poquito aquí hasta 110 para que se escuche un poco más mejor. Entonces, como tengo activado este botón siempre, y voy al botón de memory y lo voy a poner este sonido número 2. Volvamos lo mismo, el F. Y la C de la flecha por el lado de abajo. La flecha de OK de arriba, del 8. Y Yes del F al final. Pueden ver, ya tenemos dos sonidos aquí. Apago este botón, miren. Miren. Así, ya voy a cortar este video porque no tenemos mucho tiempo. Así sucesivamente vamos a ir tocando uno y dos sonidos, que ya puedes poner otro sonido a tu gusto. Por ejemplo, este teclado trae todos los sonidos que utilizaban esos grupos antes. Aquí, por ejemplo, voy a otro sonido, pero aquí tengo dos ya listo. Entonces, ¿qué hago para programarlo? Entonces, les invito a que vean en la segunda parte de cómo finalizamos aquí esos dos sonidos. Y les voy a enseñar de cómo poner aquí en el banco. Puedes poner tus sonidos de Julio Elías con cuatro sonidos, otro ritmo de Martín Osorio, una cumbia, lo que sea, hasta que tengas tu 8 banco. Bueno, gracias mis amigos por vernos en este video, y les invito que sigan viendo los videos en el canal para que ustedes pueden aprender sobre este teclado. Muchísimas gracias. Si tienes una duda sobre los ritmos o los disquets que tenemos para este teclado, tenemos disponible el disquete, sea 2 o 3, dependiendo de los ritmos que usted quiere adquirirlo. Ahí estamos, mis amigos. Saludos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.